whatever she's having, we'll take two of those. I'm about to spoil her, but she already knows. I'm about to pick you up, I'm about to toss you round. I'm about to take you out, I'm about to take you down, yeah. I'm about to take you down, yeah. Hear me? I'm about to take you down. I'm about to take you down, yeah, yeah, yeah. Don't you give yourself away. Don't you let yourself alone. Hoy nos hemos venido a Playa de Mombasa, uno de los lugares emblemáticos, sobre todo en verano. Y es uno de esos lugares curiosos porque de verano a invierno la verdad es que cambia mucho el aspecto y sobre todo la densidad demográfica que tenemos aquí en la isla. ¿A quién nos hemos encontrado aquí? Pues a nuestro buen amigo y uno de los mejores DJs que disfrutamos en la isla de Ibiza. Iñaki García, ¿cómo estás? Pues buenos días, muy bien, Agustín. Es un placer estar aquí contigo y encantadísimo de disfrutar de este tiempo que tenemos ahora mismo. ¿Has visto? Estamos en enero, amigo mío. Todo el año tenemos un buen clima. Esto es impresionante, sí. Estamos en el paraíso. Además, de verdad. Oye, ¿tú naciste en este paraíso? ¿De dónde eres, Iñaki? Sí, yo soy de aquí, de Ibiza. Bueno, tengo 37 años, nací en el 79. ¡Es un pimpollo! Un pimpollito, sí. ¡Estás empezando! Sí. Pero bueno, tengo mis historias y bueno, con 37 años ya he vivido bastante, la verdad, y he disfrutado mucho de la isla, de este paraíso que es maravilloso. ¿Cuántos sois de familia, Iñaki? Pues somos cinco. Cinco éramos la familia. Mi papá falleció hace unos cuantos años, ya 11 años, y quedamos yo y mis dos hermanos. ¿Tú eres el peque? Yo soy el peque. ¿Mimado también? ¿O? Muchísimo, y el consentido, y por una parte el que ha recibido todas las puertas abiertas aquellas que dejaron los hermanos, ya. Las he recibido yo, la verdad. Iñaki, ¿tienes algún recuerdo especial de tu infancia, de tu niñez? Pues, o ese primer recuerdo, ¿sabes? Aquella cosita que te marcó un poco por lo que sea. Tengo muy buenos recuerdos de mi infancia. La verdad que siempre han sido muy rodeados de mis padres y de mi familia. La verdad que ha sido siempre muy, muy bonito los recuerdos que tengo de mi infancia. La zona de Calaleña, las acampadas que hacíamos con aquella furgoneta, que antiguamente no había tiendas de campaña y nos íbamos en furgoneta a coger pulpos y todo aquello. Aquí mis padres en Playa de Mombasa tenían un bar, una cervecería alemana, y me he pasado parte de mi infancia, unos cuantos años, jugando pues por la playa y rodeado del ambiente de Playa de Mombasa. Habrás notado un cambio tremendo en todo esto. Mucho, mucho, la verdad que sí, mucho. Y cada año se va notando, algunos para mejor y otros para peor. Yo pienso que casi todos son positivos, los cambios siempre son buenos en la isla. Háblame un poco de esa etapa a priori complicada, compleja, que es la adolescencia. ¿Cómo la viviste tú? Uy, yo era... Yo, la verdad que mi infancia y mi adolescencia ha sido muy, muy divertida. La verdad que no he hecho de todo. Me lo he pasado muy bien rodeado de todos mis amigos, a los que aprecio y quiero con locura. Y he vivido muy bien. La verdad que en Ibiza la adolescencia ha sido muy divertida. O sea, con la moto, las galas juveniles del Pachá. Pues bueno, todo, iba en monopatín también, en patines, he tenido... ¿Todavía te acuerdas o...? Sí, sí, todavía de vez en cuando, una o dos veces al año los patines los cojo, el monopatín ya no tanto, pero sí que los patines sí de vez en cuando, y me gusta muchísimo. ¿Qué es lo que más te gustaba de aquella época que ahora, por ejemplo, puedes echar en falta? Pues, si te digo la verdad, las concentraciones de amigos que nos hacíamos, porque éramos la pandilla a lo mejor de 20, 30 personas, y sí que es verdad que se añora mucho las reuniones que nos hacíamos en Mara del Rey, o en Desky, o en el Olalá, o en Figueretas, que nos juntábamos todos y éramos como una familia muy grande, y todos los días sí o sí nos veíamos todos. Porque tú has vivido, has disfrutado también la época de jugar en la calle. De jugar en la calle, sí. Claro. Sí, además de verdad, pero te digo, lo que eran las reuniones de compartir risas y rodeados siempre, que todo el mundo teníamos anécdotas, siempre, pues bueno, todo divertido, prácticamente malas, ¿no? Esos piques entre pandillas de unos con otros, que hoy en día todo el mundo, ya con adultos, nos llevamos muy bien y nos acordamos, cada vez que nos juntamos nos acordamos y vivimos anécdotas muy divertidas. Ya. ¿Recuerdas aquellos primeros días de discoteca, de disco? Pues yo la verdad que por suerte he vivido en la discoteca bastante de pequeñito. Mi papá, mi padre... nos llevaba a mí y a mis hermanos a las fiestas de niños que hacían en Q, que mi padre trabajaba en Q,
nos llevaba a las fiestas que se hacían en Amnesia. He vivido en discotecas también un poquito. Luego mis padres, como tenían bares de noche, principalmente he vivido lo que era la música y la fiesta muy... Muy directo, ¿no? Muy en primera bastante, persona. Bastante ya, directo, ya. Sí, la verdad. ¿Piensas que ese acercamiento temprano al mundo de la discoteca te ha podido marcar un poco el camino de tu trayectoria profesional? Hombre, yo pienso que como cultura sí, como cultura musical sí, porque te digo, en mi familia siempre se ha escuchado mucho la música y siempre hemos vivido el ambiente de fiesta y de ambiente nocturno, como aquel que dice, lo hemos vivido bastante de cerca. Y sí que es verdad que como cultura musical igual hay canciones que digo, madre mía, esto lo he escuchado yo cuando era pequeñito, y hoy en día eso marca, ¿no? Que dices, no es que fuera DJ en aquella época, pero sí que es verdad que desde pequeño ya la música de club ya la llevaba en la sangre. ¿Pero piensas que es fundamental, es importante para un DJ, por ejemplo, tener esa cultura musical? Hombre, yo pienso que toda la cultura musical que se tiene uno es muy bueno, o sea, es fundamental si quieres ser DJ. O sea, todo lo que sea del pasado, hoy en día toda la música que se hace es todo con lo que había en el pasado. Es muy poca la cultura musical que hay nueva y que perdure para muchos años. Poca novedad, ¿no? Poca novedad, sí. Claro, tú escuchas una canción de ahora y te pasará, pues, como a mí, que yo también pues he tenido mi acercamiento al mundo de la música, y dices, hombre, pero si esto es de los años 70, si esto es de los 80, si este loop lo conozco yo, que es de tal artista, de los Kool & The Gang, de Mod, sí. Tolkien, etc. Y es curioso cómo se echa mano de esos grupos, de esa época, para muchos dorada y para otros, bueno, que ha pasado sin pena ni gloria, que son los 80 y los 90. Sí, yo te digo, yo por suerte, o sea, yo soy del 79, pero sí que es verdad que los 80 me los he comido mucho. Yeah. Porque, te digo, mis padres, por ejemplo, teníamos un bar y tenían la máquina de videoclips y estaba todo el día puesta la máquina de videoclips. Entonces, a lo mejor con 9 años, yo estaba ya 8 o 9 años comiéndome todos los videoclips de moda, claro, de la música. Claro. Luego, aparte, bueno, Ibiza, quieras o no quieras, te abre mucho. Claro, o sea, es una época... Era la cuna de la música. Claro, es una época en la que somos esponjas, que todo lo que, sí, escuchas se te queda, es curioso, sí, ¿no? Cierto, sí, sí. Oye, y cuando tú planteas en tu familia, dices, oye, quiero ser DJ, quiero ser DJ, pues, ¿qué pasa? Pues ahí fue un poquito... Yo era muy mal estudiante. Y esto... Bienvenido al club. Sí, era muy, muy malo, muy malo. Y cuando terminé los estudios, terminé con, me parece que fueron 8 suspensos en octavo. Muy mal. ¿Tu propio récord? Sí, un propio récord. Sí, me parece que aprobé una. Y me dijo mi padre, bueno, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Estudiar o trabajar? Y yo dije que para estudiar no servía. Y me dijo mi padre, con toda su autoridad, me dijo, pues muy bien, yo te voy a buscar un trabajo de mecánico, que empecé de mecánico, y vas a estudiar en el colegio de adultos por la noche. Cuestión que el colegio de adultos yo... Hoy en día me arrepiento mucho, no lo terminé, pero sí que de mecánico lo he llevado también en la sangre, que mi padre había sido mecánico y demás, y es como un puzzle, los motores, es un puzzle que lo desmontas y lo montas, y para mí era muy sencillo, entonces me aburría mucho, y un día llegué a la Gala Juvenil de Pachá y vi a Joan Comte, que en paz descanse, queridísimo amigo, y vi aquel equipo de mezclas con una mesa increíble, gigante, con 1000 botones y una técnica muy bonita, y yo dije que yo tenía que aprender eso. Y a ras de ahí me compré una mesa de mezclas y empecé a poner música. Te entiendo perfectamente porque me siento identificado con todo eso, yo también lo he vivido. Oye, ¿te acuerdas de esa primera sesión? ¿De cómo fue? Uf, sí, me acuerdo y mucho. En club, dices. En club, mi primera sesión al público grande fue para la apertura del 97 en El Divino, en la discoteca El Divino, porque yo en 3 meses, por suerte, se me dio bien el empezar a mezclar, y en 3 meses me dieron la oportunidad de ser residente de la discoteca El Divino, en el 97. Y la primera sesión al público fue la apertura, y fue un poco desastre, porque en aquella época, pues bueno, el vinilo era caro, no tenía tantas oportunidades de comprar tantos vinilos, y aparte con 3 meses pues tampoco tenía tantos vinilos, y bueno, pues me estudié mi sesión a fondo, pero luego cuando estás delante de 2000 personas era complicado. Una gran responsabilidad también. Sí, y luego aparte mi compañero, pues bueno, por circunstancias de la noche, pues estaba en un momento que no era su mejor día para poner música,
y no puso música. Entonces yo con 50 discos, me parece, o 60 discos que tenía, tuve que hacer casi 6 horas de sesión. Es decir, puse todas las versiones repetidas 30 veces. Ya. Pero bueno, más o menos fue divertido. Después de aquella noche yo pensaba que no me llamarían más y me llamaron. Y continué 9 años, o sea que... Caramba, o sea que, como dice el refrán, algo tiene el agua cuando la bendicen. Mi primera sesión fue un 31 de diciembre, la noche de fin de año, del 82 al 83. Me acuerdo perfectamente, fue una noche apoteósica. Un pequeño desastre también, pero una noche para recordar. De pronto te encuentras ya comandando una cabina. ¿Cómo se organiza todo esto? Pues bueno, yo la verdad que era, como era tan jovencito, que empecé con 16 años en la cabina del Divino, con 17 tenía, era un poco complicado porque venían todos los DJs ya como Roger Sánchez, Luis Vega, los DJs más grandes de la época, venían y Frankie Knuckles, incluso Carl Cox, y me veían como un niño. Entonces cuando yo, es que era un niño, pero cuando yo les decía que no se podía pasar el volumen o que les tenía que rectificar en algunas cosas, me miraban y se reían de mí. Entonces la autoridad era muy poca la que tenía. Pero sí que es verdad que gracias a todos estos que hoy en día son muy amigos y los quiero muchísimo, gracias a ellos he aprendido una cultura musical, he aprendido técnicas, he aprendido a manejar el vinilo, cómo llevar una sesión, el arte realmente de ser DJ. O sea, que no era fácil en aquella época y menos ahora. ¿Tú hoy por hoy eres de vinilo o la parte más digital, digamos? Me gusta mucho el vinilo. La verdad que yo siempre digo que el vinilo, el sonido del vinilo es muy diferente. No es tan limpio, no es tan bonito, pero sí que es verdad que es el arte del ser DJ, el vinilo. El vinilo es algo, tengo todavía una colección bastante amplia de vinilos. Me parece que entre los que tiene mi amiga María, que se los dejé y se los di a su casa, se los vendí parte de ellos. Y los que yo tengo habrá como unos 5.000, 7.000 vinilos. Y he tirado muchos, sí que es verdad, y me arrepiento, porque el vinilo es algo precioso que hoy en día está volviendo. Pero el vinilo para trabajar es muy bonito cuando lo tienes en tu casa o en tu zona. Para viajar, para lo que es la comodidad del transporte, es muy pesado y es muy duro. Pero sí que es verdad que luego las sesiones realmente nos pagan por hacer un trabajo, una labor. Entonces, un ordenador, un USB, un CD, no es lo mismo. Lo bonito del vinilo, de sacarlo de su funda, limpiarlo, mirar el surco, ponerlo en su momento justo, no juegas tanto y el tacto que tienes que tener un tacto en las manos. Es una técnica muy bonita, la verdad, es un arte. Oye, tú, yo te considero un DJ de la vieja escuela, de mezclar con vinilo y con discos que no siempre era posible mezclar, con desacompasados, con dos ritmos de batería distintos, porque no era como ahora, como prácticamente pues es relativamente sencillo. Cuando ves, por ejemplo, el tractor, los botones de sincronización, todo esto, ¿qué piensas? Sinceramente, pienso que también es un arte, ¿eh? Que también es muy bonito manejarlo, porque yo sinceramente soy muy negado, bastante negado para la electrónica, en lo que es en el tema de poner música con la electrónica, es decir, ordenadores, controladoras, etc. Yo soy todavía, ahora llevo CDs o vinilo o USB. Que de lo malo es bastante básico, pero sí que es verdad que lo que maneja el controlador es tiene muchas posibilidades de hacer, crear sus propias canciones en directo y es muy bonito. ¿Fácil? Sí, bastante más fácil que lo que es la técnica del vinilo, porque antes, por ejemplo, yo he llegado a mezclar con 4 platos a la vez y era una técnica que... Bueno, pues la descubrí con Farley Master Funk, con artistas que en aquella época te comprabas 2 vinilos para hacer los efectos y para hacer cosas que hoy en día se hace con un simple botón. Claro. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, no soy capaz de llevar una controladora ni un ordenador porque no sé ni encenderlo, prácticamente te digo eso. ¿Porque no quieres? Porque soy muy negado a la electrónica, soy muy negado. Oye, ¿qué te ha enseñado la cabina? Respeto. Respeto, mucho respeto a la gente, a los profesionales, ser humilde y sí que es verdad a llevar un ciclo de la evolución de la noche, de saber controlarte, tanto tú como controlar a la gente que baila, que disfruta desde el primer momento y no ser egoísta en poner lo que yo quiero, sino lo que la gente necesita en ese momento. Yeah.
¿Es fácil caer en el vicio, vamos a llamarlo así, cuando trabajas por la noche? Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Dejarte arrastrar? Es muy fácil y hoy en día ya no está tan bien visto como estaba antes. Antes no es que estuviera bien visto, pero... ¿Estaba tolerado? Estaba más tolerado. Hoy en día el beberte tres copas en una cabina ya es un poquito... Como que no queda tan bien que el DJ que se beba tres copas o que vaya al baño tres veces seguidas. Entonces sí que es verdad que está no tan bien visto, pierdes muchas oportunidades, depende si eres un DJ que lo suele hacer, pierdes muchas oportunidades de volver a esas cabinas. Y sí que es verdad que me he dado cuenta, por ejemplo, ahora cuando estuve en México, en un festival muy grande, Daydream, que bueno, me encantó estar con una mini familia española, que estuve muy bien acogido por ellos, que todos los DJs no beben, no toman drogas y todos son una piña, mundialmente. O sea, éramos 93 DJs y todos éramos una piña. Y las imágenes, impresionante, ¿eh? Impresionante, cuando sí. Cuando ves aquella explanada llena de gente, aquello es... Es algo precioso. Es para vivirlo. Es para vivirlo, sí. Pero tanto para vivirlo como público, como para vivirlo como artista. Yo, por suerte, lo he vivido como artista y ha sido maravilloso. O sea, ha sido algo espectacular. El gran corazón que tiene todo el mundo, la ayuda que te aportan todos, porque hubo un momento que yo había algunas canciones que yo no tenía para un público que no era el mío, y se volcaron hacia mí para apoyarme, me pasaron música, algunos de los artistas, que le doy un saludito a Marsal. Un saludar a quien quieras. A Marsal, a Ramón, a todos, Albert, Dani, Davila, Jerry, que fue increíble. Hay buen rollo entre los DJs, ¿no? Esa rivalidad también de mirar de soslayo. Ostras, ¿dónde ha sacado este tema este tío? Yo pienso que siempre ha habido una rivalidad y siempre la va a haber. ¿Que realmente es bonita? No. Yo soy una persona de que pienso que lo bonito es compartir. Es más, todas mis producciones siempre intento colaborar con gente que no está igual tan posicionada, o que a mí me ha costado mucho posicionarme un poquito en el nivel en el que estoy, pero sí que intento ayudar a todo el que puedo y compartir la música con ellos e intentar ser lo más humilde. Ha habido épocas, bueno, pues que no era a lo mejor tan así, o sea, entonces con la evolución de los años vas aprendiendo que realmente la amistad, y si eres de Ibiza, compartir cosas con los DJs de Ibiza o incluso con los de fuera, es bonito, que crear una familia es bonito. Iñaki, ¿piensas que el hecho de ser de Ibiza, pinchar en Ibiza, te ha hecho tu carrera más sencilla, te ha abierto puertas? Por una parte sí, pero también te digo que en Ibiza los DJs de Ibiza no estamos tan bien valorados, que es una pena que teniendo tan buenos artistas como hay en Ibiza, tanto músicos como DJs, como cantantes, como gente profesional en este sector, no se apoye tanto como nos apoyan fuera. Realmente en lo que es en la península, el DJ de Ibiza hoy en día ya no tiene tanto valor, pero sí que mundialmente ser DJ de Ibiza abre muchas puertas. Pero aquí, cuando se abre la temporada, cuando abrimos puertas, como decimos aquí, vienen muchas promotoras de fuera, muchos DJs de fuera que se llevan un pastón. Hemos consentido nosotros también por parte de eso, porque tampoco hemos puesto nuestra autoridad en decir que bueno, siendo nosotros DJs de Ibiza, los que hemos abierto las salas prácticamente, los que hemos levantado el público desde un primer momento, nos hemos posicionado y nos hemos puesto serios para dejar el que entre en todo el mundo y que venga todos los DJs que quieren cobrando un dineral, porque realmente al final los que hemos hecho que la pista baile hemos sido los residentes, pienso yo, desde el punto de vista, que hemos sido los que hemos abierto las puertas a que luego el grande tuviera todo el público lleno. Pero curiosamente habéis optado por una, entre comillas, ¿no?, una función de casi como teloneros. Sí, ha sido siempre teloneros, pero es lo que te digo, luego cuando ya el residente ha dejado de tener importancia, porque hubo un momento que el residente era muy importante y todas las discotecas tenían uno o dos residentes máximo, hoy en día tienen como 5, 6, 8, algunas, más que nada por el hecho de que cada día van cambiando de residente, y la residencia yo pienso que era aquel que estaba todas las noches
y que lo valoraban. O sea, que era, que conocía al público también, ¿no? El cliente. Sí, era la imagen de una discoteca como Pachá o El Divino, o Amnesia, Space. Había dos residentes y esos eran los que marcaban las pautas del DJ que venía después, ya, para que realmente no se descontrolaran. ¿De tu carrera de qué te sientes más orgulloso? De colaborar con grandes artistas y haber conocido a Frankie Knuckles, por ejemplo, que ha sido el padre de la música, tener como amigo a Luis Vega, a David Morales. Orgulloso de haber crecido como persona y haber conocido mundo. Mucho, mucho, la verdad. Por suerte, de verdad, para mí ha sido algo maravilloso. Llevo 22 años prácticamente ahora y ha sido maravilloso el viajar, conocer y compartir. ¿Cuántos países? Como países, no creo que tantos. Creo que unos 20 países, 20, 22 países. Pero luego dentro de cada país sí que es verdad, por ejemplo, cuando estuve en Rusia me recorrí prácticamente casi toda Rusia. En Estados Unidos, cuando estuve en Estados Unidos, que estuve 4 inviernos, me recorrí prácticamente todo Estados Unidos. Entonces, como país, no son muchos, pero luego sí que es verdad que dentro de cada país he hecho muchos tours. En Colombia me hice también un tour muy grande, Moscú prácticamente estuve 4 años con Pachá, trabajando con Pachá en Moscú, me hice un tour también muy grande. Estados Unidos durante mis 4 inviernos también. Entonces, todos los países que he estado, luego sí que es verdad que dentro me he recorrido mucho. Italia también, que tengo maravillosos recuerdos y amigos y con los que comparto todavía el día de hoy. O sea, estoy encantado. Tú que has estado dentro del staff, dentro del equipo de Pachá, ¿qué opinas de que ahora se haya vendido el grupo? ¿No ha perdido Ibiza algo muy, muy suyo? Bueno, yo creo, por lo que tengo entendido, que no se ha llegado a vender. Pero si se llegara a vender o si se ha vendido, creo que lo van a mantener igual. Yo creo que Ricardo hizo un trabajo increíble poniendo Ibiza mundialmente en una posición espectacular. Hay franquicia de Pachá en todos los puntos del mundo. Creo que no se va a perder la esencia porque creo que Pachá ya tiene la esencia y que va a ser muy, muy difícil romperla. Pero sí que es verdad que, bueno, pues que Ricardo en todo caso no estuviera al mando es triste, ¿no? Ya, pero también ya es entendible que después de tantos años quiera disfrutar de su vida de otra manera. ¿Hemos perdido Space? Se ha perdido Space, pero igual que se ha perdido Space, pienso que ha sido un icono en Ibiza que se va a recordar muy bien. Pero no pienso que, bueno, sí que ya durante muchos años fue un cambio muy grande el que lo quitaran de After. Entonces creo que ya en aquella época ya se perdió Space. Ya. Pero puede volver, según tengo entendido. Hay rumores que dicen que... Sí, bueno, pero nunca será lo mismo. Ya sabes que las segundas partes nunca será lo mismo. Dará mucho que hablar y dará todo esto... Ya, son ya. Cosas que... Tú tienes dos facetas marcadas, que es la faceta de DJ y la faceta de productor. ¿En cuál te sientes más a gusto? Hoy en día como productor. Hoy en día me divierto, me lo paso mejor, me entretengo más y disfruto más creando mis propias canciones o colaborando con artistas importantes. Sí que es verdad que es otro mundo totalmente diferente. Antes el DJ solamente era DJ y hoy en día el DJ tiene que ser productor también. Entonces, poner música me gusta, me lo paso muy bien, me divierto y lo disfruto como un niño pequeño, desde poniendo chill out hasta poniendo lo más fuerte que tenga que poner. Pero sí que es verdad que el arte de producir es muy bonito. Es muy bonito. Trabajar con músicos, trabajar con cantantes, apoyarte en otros artistas en que te hagan una versión o el apoyarte en el hecho de que te ayude alguno a hacer cualquier cosa de sonido es muy bonito. Oye, qué satisfacción cuando pones un tema tuyo y la gente lo baila, ¿no? Sí. Porque tú estás en las listas de mejores canciones, mejores temas, mejor producción. Por suerte, mira, el año pasado, en el 2015, perdón, hace ya 2 años. Sí, que estamos recién inaugurados con el 17. Pues el 2015 tuve una canción durante más de 3 meses y medio, número 1 en el tema de Afro. Y la verdad que era una satisfacción muy grande. Ver todos los grandes artistas poniendo tu canción y que sonara en todo el mundo y ver que la canción no baja de posición es una satisfacción muy grande. Todas las canciones, hoy por hoy, y doy gracias, todas se posicionan bien, entran por lo menos en la lista del top 100. Una dura más, una dura menos, otras entran dentro de las 10 mejores, dentro de las 20, pero sí que ya es una labor
que es de las etiquetas más que del artista. O sea, yo ya puedo tener un pequeño nombre dentro del mundo de la música que la gente me relaciona con un estilo, con otro, o que pueden decir, bueno, más o menos ya apuestan por lo seguro la gente que confía en ti. Pero sí que es verdad que eso es parte de la etiqueta, que se posicione mejor o peor y que luego el apoyo de todos los DJs que te hacen el apoyo. ¿Qué características destacarías de un buen productor? Uf, el arte de trabajar con músicos. O sea, es el arte más grande del mundo. O sea, trabajar con músicos, apoyarte en ellos y que un productor sepa combinar todos los sonidos para hacer una obra maestra de que perdure, eso es un arte muy grande. De vez en cuando también te gusta incluir instrumentos analógicos, o sea, instrumentos reales, que no siempre loops y... Suelo trabajar bastante con instrumentos reales, es más, ahora tengo un álbum con artistas muy, muy grandes y con orquesta sinfónica. Que ¿con es, quién? No me dejan revelarlo, pero sí que... ¿Cuándo saldrá más o menos? ¿O cuándo está previsto? Bueno, está previsto para, en teoría, para este final de año, pero creo que se va a tener que alargar un poquito por temas de composición y demás, porque la temporada nos pilla, aquí en Ibiza nos pilla muy dura y creo que al final saldrá para el año que viene. Pero ya tenemos casi 5 canciones de las 12 que entran. Tenemos todas las bases. Ahora en enero llegan a Ibiza algunos de los cantantes que colaboran, que son mundialmente conocidos en soul y jazz, mundialmente artistas y iconos de la música, que realmente me ha costado mucho, mucho trabajo colaborar con ellos. Pero sí que es verdad que es un arte... es muy difícil. Es muy difícil. ¿De qué canción, de qué producción propia tuya te sientes más orgulloso? De todas, la verdad que de todas me siento siempre... Son como pequeños hijos, ¿no? Son como pequeños hijos. Pero sí que es verdad que hice una hace muchos años, hace unos cuantos años, se llama Tamster, que le puse el nombre Tamster por Tamara y Esther, dos buenas amigas, que es latino, y fue mi primera producción con instrumentos reales, con 5 trompetistas, percusiones, pianos latinos, y hasta el día de hoy, después de 7 años que lleva la venta, hasta el día de hoy sigue vendiendo. Yeah. La verdad que estoy muy orgulloso de ella. ¿En qué estilos musicales te encuentras tú más a gusto cuando compones? Para mí me encanta componer lo que es el soul, el soulful y el latin. Pero sí que es verdad que en todo me gusta. El Afro House y el Afro Soul es la combinación que estoy produciendo ahora junto con mi hermanito Luisen, que lo quiero muchísimo. Estamos haciendo muy buenas colaboraciones, pero lo que es el soulful creo que es lo más bonito que estoy haciendo. Ahora mismo con el álbum Jazz y Soul es algo muy, muy, es maravilloso. Ver, organizar, que te hacen partituras y trabajar con violinistas, percusionistas, violonchelos, trompetistas, una orquesta sinfónica es algo que no había todavía trabajado tan fuerte. Y sí que es verdad que el jazz me está chiflando. Ya. Oye, de aquí de la isla de Ibiza, independientemente de donde estamos, de aquí de Playa Embosa, ¿hay algún lugar así especial para ti? Yo pienso que en general todo Ibiza, pero El Vedrà es algo mágico. El Vedrà, incluso donde estamos ahora mismo, lo que es cualquier parte de la costa de Ibiza es mágica. ¿Eres una persona espiritual? Me gusta. ¿Creyente? No. Creyente no, pero sí que soy espiritual, creo en mí mismo, creo en mis posibilidades y creo que la naturaleza nos aporta mucho. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Sordo? Principalmente sordo, más mayor, lógicamente, y no lo sé, no pienso dentro de 10 años. Sí que es verdad que lo tendría que pensar, pero no me veo dentro de 10 años. No sé lo que pasará ni el mañana. Hay una frase que dice, ¿cómo te ves en 10 años? Si no te gusta lo que ves, cambia ahora que es el momento. Sí, es cierto, pero te digo sinceramente, no sé lo que va a pasar en el mañana, entonces vivo mi día a día muy intensamente. ¿Cuándo se deja Iñaki de ser DJ? Yo creo que eso no se deja, eso se lleva en la sangre y eso perdurará. La gente que lo lleva en la sangre y que es DJ verdaderamente, tenemos un caso, dos casos aquí en Ibiza muy maravillosos que son Alfredo, Pipi y Alfredo,
que son los papás de la música de Ibiza, yeah, la verdad. Y creo que ellos son una imagen que nosotros podemos, los que somos DJs, podemos fijarnos en ellos. Si me permites, yo añadiría una tercera pierna, que es José Padilla. Sí, José. Que también ha tenido... José Padilla y... sí. Y Juan Verdera también ha sido... Ya, también. No, es que cuando te pones a hurgar un poco, sí, pero, la verdad es que sí, hay... Pero sí que es verdad que lo que hoy en día todavía siguen como iconos, uh-huh, y muy fuertes, como Pipi y Alfredo, José, yeah, Padilla es muy importante y muy conocido y espectacular. Yeah. Pero sí que es verdad que como reconocidos en el ámbito de música de club, son los más fuertes y son los que todavía continúan dejando Ibiza como un pedestal. Ya. Ya para finalizar esta charla, amigo mío, ¿te gusta la Ibiza que tenemos hoy? Parte sí y parte no. Es una pregunta difícil. Parte sí y parte no. Es una Ibiza muy cambiada a lo que yo he conocido y a lo que he vivido. Pero por una parte también el tema de que no haya afters, que ha cambiado mucho en ese aspecto, nos da más vida al día. Hemos cambiado mucho del liberalismo y lo hippie que teníamos, o de la alegría que teníamos antes en las playas y en muchos lugares. Hemos perdido la esencia de esa divisa, pero sí que es verdad que para el turismo que viene de fuera la hemos hecho más cómoda, que nos aporta más economía, cosas más positivas, y que todavía tenemos nuestro rinconcito, la gente de Ibiza. Ya te digo. Y la suerte del invierno, que esto lo disfrutamos nosotros. Lo disfrutamos nosotros, sí. Pero se nos termina pronto. Sí. Iñaki García, ha sido un placer charlar contigo. Gracias de corazón por haberte brindado a esta charla. Bueno, quiero dar un saludito así, sí, a toda esta gente que la llevo en el corazón, que me ha apoyado y que me apoya en la música, que es principalmente mi familia. Pablo Fierro, Alfredo Aceito, Alfonso Simeone, Mr. Alf, Luisen, Alberto Gavilán, todas esas personas de Ibiza, que amigos que hoy en día todavía me continúan poniendo likes en el Facebook y en la península y en todo el mundo, que me apoyan en el día a día. Les quiero agradecer todo el apoyo que siempre me dan. Si no fuera por ellos y por ti incluso, no sería quien soy hoy en día. De bien nacido ser agradecido. Iñaki García, gracias, salud y vida, amigo mío. Gracias.